El ilusionista trabaja con la pericia, pero sobre todo con el conocimiento del funcionamiento del cerebro humano, de la percepción del ojo y de cómo la mente procesa esta información. La perfecta combinación de estos dos elementos provoca en el espectador una sensación de misterio y curiosidad, dos cuestiones importantes para la evolución humana. Por ello, el ilusionismo no es un mero entretenimiento, es algo más. La mente se resiste a creer que está condicionada. Cuando el mago nos pide que elijamos una carta, cualquier carta, existe la posibilidad de que no lo hagamos realmente, sino que por algo físico o mental que hace el ilusionista, terminamos por optar por aquello que él quería. Pero nuestro cerebro rechazará que ha sido forzado en favor de creer que tenemos libertad de acción. Debido a algo que se llama disonancia cognitiva, nuestra mente inventará excusas para racionalizar los acontecimientos. Cuando los magos presentan una realidad fuera de lo usual, nos llevan a la sensación única de asombro. Además, muchos magos utilizan el humor para captar la atención de la audiencia. El simple hecho de reírse con lo que el mago dice produce un efecto químico, se libera oxitocina, la hormona del afecto. Por eso, niños y mayores, nos sentimos bien al salir de un espectáculo de magia, porque ejercitamos nuestra mente, la dejamos libre y empatizamos fácilmente con lo que está ocurriendo. Este juego implícito entre el mago y el espectador nos convierte a todos en niños y así podemos volver a experimentar uno de los mayores anhelos, sentirnos ilusionados. Hoy conocemos la magia de Zoilo Gervasi. ¿La magia existe? Esa pregunta tiene truco. Sí, rotundamente sí. Estás entrevistando a un ferviente creyente. Por supuesto, sí, 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 sí que existe. Y si no existiera, habría que inventarla. La magia es muy necesaria. Cuanto más nos movemos por este mundo que nos ha tocado vivir, yo más convencido estoy de ello. La magia existe y si no existiera, habría que inventarla. Imagino que una condición necesaria a la hora de pensar en ser mago es tener mucha ilusión. ¿Tú por qué decidiste hacerte mago? Hombre, no creo que fuese, que fuese una cuestión de decisión. A mí de niño, yo desde pequeñito siempre me ha atraído, yo de niño veía el 1-2-3 y veía al maestro, al gran Juan Tamariz saliendo ahí tocando su violín invisible. Y siempre que en la tele salía algún mago, siempre, como todos los niños me imagino, ¿no? Porque yo creo que la ilusión, la magia, es algo que instintivamente atrae al ser humano. Eso lo llevamos en el ADN. Cuando vamos creciendo, a unas personas se le acentúa, se desarrolla ese instinto. Lamentablemente hay personas que se les duerme. Es muy triste. A mí eso, una de las cosas que intento hacer cuando salgo a un escenario y cuando intento ilusionar al público que viene a verme, es sacar, ¿no?, intentar despertar a esa parte, ¿no?, que llevamos dentro, que nos gusta, que quiere creer. ¿En qué consiste tu magia? Bueno, sí, iba a decirte mi magia, no sé si mi magia, pero sí, es la magia que yo hago, claro. Consiste en intentar hacer real lo irreal. Consiste en intentar hacer posible lo imposible. Yo lo que intento es que, al menos durante el tiempo que dura el espectáculo de magia, la gente que va a verlo, el público, los espectadores, dejen de mirar el mundo con los ojos de la lógica. Los que tenemos aquí, que están constantemente, sí, no, bueno, malo, me gusta, no me gusta, aceptable, no aceptable, ¿qué es lo que habrá querido decir cuando me ha dicho?
Y lo que intento es que miren con los ojos de la ilusión, sacando a esa personita que hay dentro, que miren con los ojos de la ilusión, que está aquí, más o menos por mitad del pecho, donde está el corazón. La gente está tiene muy conectada en lo que es el concepto de magia, lo tiene muy relacionada con el mundo de los niños. Es verdad, la magia indudablemente, y el mundo infantil, la magia infantil y familiar, pues es una parte importante de este arte. Aquí en Almería, pues alguien que se dedica a la magia, sobre todo, pues donde se mueve es en esos ambientes, en esos círculos, magia infantil y familiar. Yo lo que intento, de hecho hemos creado una asociación de magos, supongo que ahora hablaremos de ella, lo que pretendemos es intentar acercar, descubrir, hacer que el público de Almería descubra el grandísimo potencial que tiene como forma de ocio, como oferta cultural y de ocio aquí en Almería, lo que es la magia para adultos. De hecho, en Madrid, cuando tú vas a Madrid y ves, te metes en Google y buscas espectáculo de magia, el 90% de los espectáculos que puede haber un fin de semana es para magia de adultos. Luego hay un 10% que específicamente son matinales infantiles dedicadas a los niños y al público familiar. Pero son específicamente matinales infantiles y viene a ser un 10%. O sea, el amplio espectro de oferta que hay de magia fundamentalmente es magia para adulto, como una opción muy potente y tremendamente divertida, tremendamente estimulante, ¿no? Para lo que son las neuronas, las células del cerebro, esas que hacen que lleven, vayan y vengan los impulsos eléctricos, ¿no? Que es la magia. ¿Cuánto te puede llevar el conseguir hacer un truco? Toda la vida. Hay un libro, algún día me atreveré con él. Estoy hojeándolo, estoy una primera toma de contacto, ¿no? Una primera toma de contacto. Y en ese libro, en el prólogo, dicen, el que lo escribió, que está dedicado a todos aquellos que dejaron de creer en la trampa de la... en la trampa del truco perfecto, de la técnica perfecta. No existe una técnica perfecta, siempre se puede mejorar, siempre. Siempre se puede mejorar, siempre se debe buscar esa forma. Eso es lo que a mí realmente, bueno, pues el subirte al escenario y hacer el espectáculo es el objetivo, es, digamos, el motivo, ¿no? El objetivo final de hacer montar un espectáculo, de montar una pieza. Pero a mí lo que me gusta es cuando me pongo, por ejemplo, con las cartas y empiezo, así. No, pero si es que así, así las manos no agarran bien, así sí, así es mucho más cómodo, así es mucho más fácil. Esa parte artesanal, esa parte de investigar, de hacer que esas neuronas se conecten, ¿no? Que funcionen, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta. Y eso dura toda la vida. Hay un alto porcentaje dentro de la magia que básicamente es conocer la mente, ¿no? Del espectador. ¿Tanto por ciento elevado del truco es conocer la mente? La psicología. La magia tiene mucha psicología. Tienes que saber cómo piensa, cuál es el proceso que sigue la mente humana, no el público. En general, la mente humana. Tiene mucho de eso, lo cual es muy bonito, es muy bonito. Te permite manipular, pero desde el buen rollo,
desde las buenas intenciones, desde la fantasía, ¿no? Desde intentar buscar la inspiración en quien te está viendo.